Hola, ¿qué tal? Hoy jueves 30 de mayo comenzamos Viva la Gente desplazándonos hasta Torrevieja. ¿Para qué? Pues para conocer el nuevo modelo de SUV de Volkswagen Torrevieja. Vamos a verlo. Dentro de lo que es la gama SUV, presentamos el último lanzamiento de la marca, que es el T-Cross. Con esto completamos lo que es la familia SUV, con el Touareg, el Tiguan, el T-Roc y ahora el T-Cross. Realmente la gama más vendida es en el formato SUV. Por eso realmente teníamos un hueco en este nicho de mercado dentro del SUV y se lanzó el T-Cross. Un vehículo de poco más de 4 metros de largo y 2 de ancho, muy adaptable para que realmente lo puedas utilizar tanto en ciudad como en desplazamientos. Entonces, ¿qué diferencias tiene de acuerdo a sus hermanos? El tamaño y la amplitud, esa es la gran diferencia. La verdad, la familia ha ido creciendo con esta incorporación, diríamos que es el hermano pequeño, entonces completamos la gama para que realmente el uso que se le va a dar a este vehículo es más bien urbano. Es accesible, funcional, polivalente, dado con el último diseño que se ha incorporado a este nuevo modelo. Realmente cuida muy mucho los detalles, es muy versátil y además tiene una amplitud tanto interior, con el maletero, con la adaptabilidad de los elementos que lo componen, bastante importante e interesante. Ahora lo podemos ver en otros vehículos que lo hemos dejado para que veamos cómo el asiento del acompañante se puede abatir, cómo los asientos traseros también se pueden abatir y nos queda una capacidad de volumen de maletero hasta 455 litros. Esto significa que ante cualquier eventualidad que nos pueda surgir, tenemos el vehículo necesario para usarlo. Tenemos dos versiones en diésel con motor de 1.600 centímetros cúbicos, un Edition y un Advance con 95 caballos. Y luego si nos vamos ya a las versiones gasolina, tenemos dos versiones también con 95 caballos y 1.000 centímetros cúbicos, que serían la Edition y el Advance. Dos versiones también Edition y Advance en gasolina con 115 caballos y otras dos versiones Edition y Advance con 115 caballos pero con DSG, es decir, con la transmisión automática secuencial. Realmente lo que estamos detectando desde el lanzamiento es hay una igualdad entre diésel y gasolina. Realmente lo que tiene que mirar el cliente potencial de este tipo de vehículo es el uso que le va a dar y las necesidades que tiene con él. Entonces, aquí nuestros clientes suelen tener muy claro si necesitan y precisan diésel o necesitan y precisan gasolina. Sí, pero ahora mismo estaríamos en un 50%. Son nuevos motores montados en este nuevo SUV. Entonces, ¿esto qué significa? La apuesta por reducir cilindradas y mantener potencias hace que las emisiones se puedan regularizar y minimizar, y por otro lado los consumos también. ¿Vale? Así nos encontramos consumo desde 4,5 litros hasta los 6 litros que puede consumir, dependiendo cilindrada, caballos y diésel o gasolina. Es decir, aquí se ha puesto en este producto, en el nuevo T-Cross, se ha puesto por un lado la marca,
Por otro lado, la tecnología y el cuidado de los materiales y luego el avance tecnológico puestos en este vehículo. Y tiene una pantalla de 26 centímetros que realmente por un lado está la función multimedia y por otro lado todo el tema de conectividad. Y hablando de conectividad, podemos tener el APP Connect, que esto lo que hace es que nuestro smartphone lo podamos conectar a la pantalla táctil, ¿vale? Y es compatible tanto con el APP, Apple CarPlay, con el Android Auto y con el Mirror Link. Con lo cual, todas las funcionalidades que tengamos en nuestro smartphone se pueden replicar en la pantalla. Es una manera de tener más seguridad para no utilizar nuestro smartphone mientras conducimos para nada, ¿no? Por supuesto, la seguridad ante todo. Es decir, esto es un elemento más que ayuda a que realmente no perdamos la visión de la carretera cuando estamos conduciendo. ¿Qué otras novedades tiene este vehículo respecto a los otros? Pues fijaros, en ayudas al conductor tenemos desde el detector de ángulos muertos, ¿vale? Para tener una mayor precaución a la hora de adelantamiento sobre todo. Tenemos el control de crucero, que el control de crucero lo que hace es regular la velocidad y en de todo momento no la mantiene. También tiene la ayuda al aparcamiento y el asistente de mantenimiento de carril, que lo que hace es, el coche te detecta que si te sales de la trazada, con la dirección correctiva te lo redirecciona. ¿Vale? Con lo cual incorpora la última tecnología que tiene Volkswagen. Bueno, un poquito más y conduce solo ya casi, ¿no? Casi. No llegamos a eso todavía, pero realmente si las ayudas a la conducción son eficientes, en este caso lo que nos ayuda a estar tranquilo en el manejo del volante. Es decir, en función de la versión que elijamos, ¿vale? Adaptamos una serie de opcionales y otros que vienen de serie. Hay un paquete muy demandado, que es el paquete deportivo R-Line, ¿vale? Si nos fijamos en este coche, veremos que, por ejemplo, en las luces LED, que viene con un aro encromado en forma de O, que realmente personaliza. También es verdad que en el paso de puertas tenemos el logotipo con el R-Line. También todo lo que son temas de paragolpes traseros y delanteros está personalizado, ¿vale? Le da un aspecto mucho más deportivo. Esto es con el paquete R-Line exterior. Si cogiésemos también con el paquete R-Line interior, nos viene desde los asientos deportivos confort, ¿vale? El volante multifunción con el logotipo de R-Line, los pedales en acero inoxidable, ¿vale? Tenemos también una paleta de colores de 12, con lo cual realmente el poder configurar nuestro T-Cross lo estamos haciendo a la carta. Este color turquesa realmente se incorpora nuevo en este modelo, no está en el resto de gama y realmente nos ha sorprendido porque está bastante solicitado, ¿vale? También incorpora otro color nuevo dentro de la gama, que es un naranja, ¿vale? Y en este también ya hemos vendido alguna que otra unidad. La gente que realmente le gusta ir cambiando de coche es más atrevida a la hora de elegir otros colores distintos a los clásicos blanco, negro y gama de grises. Claro. Y esto ocurre ahora mismo con el T-Cross, con estos dos colores que te he comentado. Lo que primero que busca es el respaldo de una marca. Lo siguiente que busca es realmente que va a tener un producto actualizado en diseño y en tecnología. Y realmente es una apuesta porque el desarrollo en innovación es continuo. Entonces, esto lo que le da una garantía al cliente que está bajo un grupo Volkswagen donde le va a dar todo esto. Y además sabe que los productos que lanzamos son productos que realmente van a impactar en el cliente final. Esto nos ayuda a todos al final. Pero es así, ese es el perfil de cliente que busca un Volkswagen. Quiere una diferenciación. And stumbling out of bars, I follow you through the dark. Can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things.
Construcciones Mayalco, desde 2007 construyendo sueños. Interiorismo y reforma de viviendas. Rehabilitación de comunidades de propietarios, locales comerciales y oficinas. Planos y simulaciones en 3D. Construcciones Mayalco. Más de 300 clientes ya han hecho realidad su sueño. Encuéntranos en Doctor Caro 45 y en mayalco.com. Construcciones Mayalco. Megavista, empresa líder en telecomunicaciones en Elche, Alicante y Murcia. Te ofrecemos todos los servicios para estar siempre online y dispondrás del mejor soporte técnico. Y con las mejores tarifas para tu hogar, tanto en telefonía móvil como fija. Y ahora, oferta especial. 15 megas, línea móvil gratis por solo 29,95 euros al mes. Para siempre. Megavista, vivir fuera de la ciudad conectado nunca ha sido tan fácil. Salvador Artesano. Sport, algo de glamour, elegancia, sobre todo comodidad. Siempre un paso por delante, por delante. Carretera Murcia Alicante, kilómetro 53. Aquí están tus zapatos. Salvador Artesano. Siempre un paso por delante. Bazarandia, el mayor bazar de Elche. Más de 50 pasillos para ver y elegir. Y un millón de productos para comprar. Camas, muebles de interior y terraza. Todo en camping. Artículos de fiesta, cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, ropa. Bazarandia, inmensamente atractivo. Carretera de Crevillente número 21. Por fin una pintura multiadherente, multisuperficie, que no necesita lijar, ni imprimar, ni nada de nada. Tan fácil como abrir y pintar. Solo preocúpate del color, pinta lo que quieras. Con Mary Paint dale una nueva vida a tus muebles. Mary Paint, tan fácil como abrir y pintar. Y mañana comienza la Romería del Rocío de Elche. A las 4 hará su salida por la parroquia del Sagrado Corazón y se dirigirá por las calles de Elche hasta llegar al pantano, donde ahí pasarán todo el fin de semana lleno de actos y sobre todo de mucha fiesta. Decirles que el viernes 31 de mayo a las 16:30 y una vez celebrada la liturgia y bendición de los peregrinos, se realizará la salida en romería desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús hacia el pantano, como es tradicional. El sábado 1 de junio tendrá lugar a las 6 horas el Rosario de la Aurora y a las 20 horas la misa rociera cantada por el coro Gramaseca. El domingo 2 de junio se realizará el tradicional salto de la reja y la visita a los impecados de las peñas rocieras. Y a las 5 de la tarde de ese domingo 2 de junio se producirá el regreso de la Blanca Paloma en romería a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, teniendo su entrada prevista aproximadamente a las 10 de la noche. Decir que este año, junto con la Casa de Andalucía, habrán entre unas 15 y 20 peñas aproximadamente que acamparán en el pantano. Un año más y ya son 30. 30 años la Blanca Paloma en Elche. 30 años la Reina del Pantano en Elche. 30 años que subimos allí a darle color, a darle vida, a darle majestuosidad al pantano. Nuestra Señora la Virgen de Rocío de Elche, que está durante todo el año expuesta en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, sale todos los años en romería hacia el pantano. Como ha dicho nuestro concejal, él ya ha dicho muy bien cuáles son todos los horarios. Viernes a las 4 de la tarde, si queremos ver toda la liturgia, en la parroquia. 4 y media salimos todos en romería. ¿Qué voy a decir de las paradas? Cada parada es más bonita.
Yo no voy a aconsejar ninguna, porque todas son importantes. Si queréis hacer todo el camino, perfecto. Si no queréis hacer todo el camino, poquito a poquito. El camino es para vivirlo. Es verdad que no se puede explicar con palabras el rocío. No hay palabras para explicar el rocío. El rocío hay que vivirlo. Así que yo, por no repetir más lo que ha dicho nuestro concejal, que lo ha dicho todo correctamente, todos los horarios. Importante, importante, muy importante, el paseo del sábado por la noche de Nuestra Señora, la Virgen del Rocío de Elche, por el pantano, por la plaza del pantano, visitando los impecados de todas las peñas rocieras. Es emocionante, la verdad que es emocionante. No podéis perderos la romería de la Virgen del Rocío en Elche. Os esperamos el viernes día 31 en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y a vivirlo todo, porque lo digo una vez más, la romería hay que vivirla. El sábado, como es ya costumbre, realizamos lo que es la elección de las reinas y damas de las fiestas de este año. Decir que ya se están haciendo los ensayos, la elección se realizará en la rotonda del Parque Municipal, como es tradicional. Y bueno, la gestora de festejos populares, la Unión de Festes del Candel, están preparando realmente un espectáculo, el espectáculo que conlleva esa elección. Desde aquí desearle a todas las candidatas toda la suerte del mundo, porque realmente tiene un gran mérito el trabajo que realizan todas a lo largo de todo el año, porque el calendario festero es abrumador, de representar a sus comisiones de fiestas y a la postre de representar a las fiestas del Che. Bazarandia, el mayor bazar de Elche. Más de 50 pasillos para ver y elegir y 1 millón de productos para comprar. Camas, muebles de interior y terraza. Todo en camping. Artículos de fiesta, cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, ropa. Bazarandia, inmensamente atractivo. Carretera de Crevillente número 21. Por fin una pintura multiadherente, multisuperficie, que no necesita alisar, ni imprimar, ni nada de nada. Tan fácil como abrir y pintar. Solo preocúpate del color, pinta lo que quieras. Con Mary Paint dale una nueva vida a tus muebles. Mary Paint, tan fácil como abrir y pintar. Joval Accesibilidad, empresa especializada en soluciones de accesibilidad y elevación. Adapte su vivienda, comunidad de vecinos o negocio de una manera sencilla. Solicite presupuesto. Realizamos proyectos a medida con reformas integrales. Avenida de Alicante 83. Teléfono 96-609-0762. Joval Accesibilidad. Está comprobado que el uso de audífonos mejora el bienestar y la calidad de vida de las personas. En el Centro Auditivo Aural trabajamos con la mejor tecnología auditiva, los audífonos Widex, y damos a nuestros clientes las máximas facilidades. Ven a conocernos y pregunta por nuestro nuevo y revolucionario audífono Widex Evoque. Visítanos en Reina Victoria 22 y revisamos gratis tu audición. Podrás probar nuestros audífonos durante 15 días sin compromiso. Aural. Mejorando tu audición, mejorará tu calidad de vida. En Regalos Millán se define la exclusividad, novedad, buen gusto, variedad y sobre todo precio. En su gran exposición encontrarás iluminación, decoración, mueble auxiliar, sofás, colchones, complementos de cocina. Aprovecha tus compras al máximo en Regalos Millán. Estamos en Gabriel Miró 26, pisos azules. Porque en Regalos Millán creamos el estilo propio de tu hogar.
hasta aquí llega el programa de hoy, pero ya saben que, como siempre, pueden seguirnos de lunes a viernes a las 8:30 aquí en Viva la Gente, para que ustedes no se pierdan de nada de lo que pasa aquí en Elche. Hasta mañana.